Será confundido
y aquellos que oran por mí no pecarán. Los que me den a conocer poseerán la vida eterna. Juices y la regla de crédito de cuasi adora con suyes, pulcra en una erecta un sol. Cuasi artes refugien sin ternémulas gloria, es cuasi floso rosado y viejos verdes. Aleluya, aleluya, florens aprobent in terra nostra, de tus mutaciones alvenia. Objetiva, por lo menos a los ojos incautos.
en cosa de su padre esclavizar a su madre, sabiendo tanto lo que ella estaba sufriendo durante esos 3 días y 3 noches sin encontrarlo. No parece tener una explicación humana y tenemos entonces que elevar nuestra mirada a alturas más altas, más espirituales. La providencia, los caminos de Dios son realmente un misterio y los hombres no vemos, no podemos ver ni entender tantas veces los caminos de Dios. ¿Por qué una cruz tan pesada a tal persona que a veces hace las cosas bien y a otra que al parecer continuamente se burla y se aleja de Dios parece tener una vida tan fácil? ¿Por qué no se le dio hospedaje a Nuestra Señora cuando llegó a Belén? ¿Por qué tuvo que huir a Egipto, dejando todo durante 7 años? En fin, ¿por qué Dios hace sufrir de esta manera tan cruel a María Santísima con la pérdida del templo? La Iglesia, con su teólogo, nos responde, porque ya sabemos, Dios no quiere esos males, sino que los permite. Los permite, sabemos, por un bien mayor. Y aún podemos ir más lejos y asegurar que Dios logra santificar esos males, esas cruces, darle un sentido, una razón de ser, y así ese dolor, que humanamente hablando no tiene sentido, se convierte en un favor de Dios más que en un mal. Del labio de nuestra Madre Dolorosa hemos aprendido la palabra más importante de este mundo, la cual cada uno de nosotros tiene que repetir constantemente, cada día de esta vida. Es la clave para pasar durante este tiempo de lágrimas sin desesperanza. Fiat, hágase tu voluntad, de aquí la clave del Señor. Y aceptando ese fiat, convertimos este destierro paraíso, porque seguimos el ejemplo de nuestro Señor. Entendemos que el dolor y la cruz tienen un sentido superior para la vida eterna. El único verdadero dolor en este mundo es la pérdida de nuestro Señor. El dolor llega cuando se le pierde, la alegría que encontramos cuando volvemos a tener a nuestro Señor con nosotros nos ayuda a entrever la angustia que fue la búsqueda de este Dios perdido. Esa sola palabra, búsqueda, buscar a Dios, nos ayuda a comprender la pasión que sufrió Nuestra Señora durante 3 días y 3 noches, porque a diferencia de los otros dolores, ninguno como este para el corazón doloroso de María. Porque todos los demás, su Hijo, estaba a su lado, o al menos sabía dónde encontrarlo. Incluso dejamos sepultado la tarde del Viernes Santo, la madre de la soledad, en medio de esa tristeza tan terrible, tan oscura, podía comprender que todo estaba cumplido y que el Hijo de sus entrañas, yaciente ya en el sepulcro, no sufría y esperaba la resurrección. Pero aquí, en este dolor, 3 días y 3 noches, su Hijo, su Dios, se había perdido y no sabía lo que podía haberle pasado. Es la pérdida de Dios con mayúscula. Y vamos a decir, sin errar y sin exagerar, que va a ser de cierta manera el dolor más grande de Nuestra Señora. El pecado es un desierto sin oasis, sin horizontes, un desierto en el cual no encontramos salida. Por eso no es extraño que nuestra civilización agonice viviendo en medio de este pecado que pretende ignorar cuando es algo tan corriente y común como la sociedad, tan universal como el aire que se respira. Pero lo único que podemos cosechar perdiendo a nuestro Señor es la muerte, y así como el hombre continúa, se sigue empeñando en ello, en alejarse y en no buscar a su Dios. En medio de tanta miseria moral, aparece esta rosa sin espina, aparece Nuestra Señora pura, santa, inmaculada, siempre virgen, sin mancha, pero que hoy, con este dolor, ella pudo conocer lo que es la soledad del pecado. La que iba a ser llamada refugio de los pecadores, de niña, que sabe lo que se siente perder a su Dios, al menos por un tiempo. Pero María Santísima no desespera, en medio
de abocar. La gran tragedia de nuestro tiempo, de todos los hombres pecadores, es que una vez perdido nuestro Dios, no nos lanzamos inmediatamente en la búsqueda y siempre está en peligro de olvidar. Nuestra Señora había pensado durante este tiempo de angustia qué le pudo haber ocurrido a nuestro Señor. Habría llegado su hora, lo habían capturado. ¿Acaso la hora de la pasión y muerte había sido ya dictada por Dios y la pasión se había desencadenado sin que ella lo supiese? Realmente era una agonía, agonía terrible para el corazón de nuestra Señora, que nos ayuda a entender las palabras que reprocha a su Hijo. Hijo, ¿por qué has hecho así con nosotros? Y sí que Dios quiere, fue un reproche. Un reproche, por supuesto, virtuoso, sin caer en pecado. Una queja del corazón amoroso de María. Pero recordemos que quejarse a Dios es, a su vez, adorarlo. Porque así también lo hizo nuestro Señor, el Verbo encarnado desde la cruz, sintiéndose abandonado. Hizo nuestra Señora hacer lo mismo en el templo 20 años antes. Bien está que suframos en silencio, pero llega un momento en el que el dolor grita por encima de nuestra voluntad, y es justo y es humano que así ocurra. La respuesta que nos dará nuestro Señor no va a ser distinta a la que le dio a su madre. ¿No sabías que era necesario que me ocupe de las cosas de mi padre? Porque si Dios nos prueba, si manda la cruz, es para nuestra santificación, y ese es el negocio de su Padre. Y hemos de buscarlo dentro de nuestra alma, allí donde vive y reside nuestro Padre. Por eso hay que entender que podemos perder incluso a nuestro Señor sin estar en pecado, sin una falta voluntaria, para que lo podamos buscar a través de la confianza y de la fe. Es la tan conocida noche oscura del alma, como dice San Juan de la Cruz, como Dios hizo probar a su madre, haciendo participar a ella más profundamente del dolor de su Hijo. ¿Y qué va a hacer nuestra Señora durante estos días de pérdida y de angustia realmente terrible? Buscar a Dios. Queridos fieles, todos podemos, tristemente, mientras estemos en esta vida, perder el pecado, pero también los santos pueden sentir esta pérdida como lo hizo María Santísima. Pero lo extraordinario, lo tan consolador de este dolor, que repito, podemos decir que fue el más doloroso de María Santísima, es que una vez encontrado, una vez hallado a su Hijo, este hallazgo convierte este dolor en un misterio de gozo. Cada uno de nosotros llevamos a nuestra alma una fuerza, una cosa de la gracia santificante, sobrenatural, que nos invita, que nos empuja a buscar a este Dios escondido en nuestro corazón. Tenemos un hambre, decimos, como innato, por las cosas divinas, que de ser fieles, esa fuerza, esa gracia nos moverá constantemente, toda la vida, a hacer lo que hizo nuestra Señora durante estos 3 días y 3 noches, buscar a Dios a pesar de perder. Que toda nuestra vida, queridos fieles, toda existencia, con nuestro único sentido de ser en esta tierra, sea la búsqueda de Dios, y así podremos estar seguros que si lo buscamos, tarde o temprano lo encontraremos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Sábado, de mi sucede y de la gloria de la gloria, nos hará en el cielo.
Thank you.
Sigamos el feliz efecto de tu sagrada pasión, que hoy se reina por los siglos de los siglos. Amén.